Vamos a continuar viendo el resto de los objetos, de los dispositivos que se hicieron para este video, para seguir hablando, pero ojo, vamos a hacer algo más. Vamos a estar mostrando también cuánto cuestan. Y dependiendo de si nos llama la atención o no, vamos a mostrar, porque a mí ya hay uno que hace rato me está mandando atención y quiero probar. Y sí, justamente, porque acá muchas veces hablamos, pero decimos cuánto cuestan, y muchas veces eso del precio, como la luz del libro que habíamos visto, ¿verdad? Es tipo, ah, no, sí, esta luz buenísima, ¿cuánto cuesta? $160. No, ni en pedo, o sea, hay que andar a comprarte una linterna al mercado, ¿no? O sea, vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué más hay. Y ahora seguimos con esto, y esto, ojo, es para vos, que te gusta la música. Sopa. ¿Qué es? Le colocas a la guitarra y ahí te muestra qué tocar, cómo para aprender la guitarra y cómo afinar. Está interesante. Si es que querés aprender justamente a tocar la música, te da ejercicio, o sea, tocar la música. Aprender a tocar la guitarra, te muestra qué tocar, cómo tocar, o sea, es como un profesor particular. Ojo. Hay muchas herramientas online completamente gratuitas que te van a enseñar a hacer esto, que te muestran a cómo leer partitura, hay apps y todo eso. Esto es lo interesante que veo, que este tienes que le puedes pegar a la guitarra en sí, o sea que no tenés enfrente, sino que desde ahí puedes ver, puedes estar tocando, te va a ayudar a afinar algo que le mata a los principiantes, por ejemplo. Es súper difícil, ¿verdad? Para principiantes, estoy diciendo. Así que realmente, si quieres aprender a tocar la guitarra, ya este le veo así. Y ya por lo visto tiene un reconocimiento, entonces va a poder ayudarte realmente y corregirte en el momento. Está bueno eso. Sí. Man, qué bueno está esto. Sí, totalmente. ¿Y cómo funciona con los dos? Ah, y por medio del app, obviamente, y ahí le controlas todo, ¿verdad? Está muy bueno. ¿Compraría? ¿Vos sos un novato? O sea, vos sos novato, pero ¿comprarías si fueras novato para aprender? Estaría tentado. Yo creo que, mira, hoy en día, no lo sé, mi yo de 16 años cuando aprendí a tocar la guitarra, de una me compraba. Sí. Yo me compré casco, o sea, me compré afinador, me compré el tubito de ese que, y que hacías así, tenés todo, o sea, era muy cachivachero. Era muy cachivachero. Vamos a ver el siguiente ítem. Sí. Locklit Secure Pro. Este creo que va a ser lo mismo que vimos antes, que a mí me gustaba bastante. Así como la cerradura. Sí. En aquel Opa. Sí. Ok. Ah, mira, con voice, o sea, puedo hablar también para con biométrico, sí, tipo, hola, llegué a casa y ¡pac! Y ahí se abre. Eso está muy bueno. Madre. Aparte de eso, con biométrico de huella digital, con el app del celular. Ahí se ya veo. Y ahí te muestra. Eso está buenísimo porque ahí te... Como, esto es como cuando vemos cuando ponemos el código de la tarjeta sí, en algún lugar. El post, sí. Y que lo que es que repite los números, entonces no sabes cuál es realmente el número que está presionado. Claro, que es randomizado. Sí. Está buenísimo. Sí. Okay. Ok. 99 huellas digitales. Ya. ¿En qué caso utilizarías 99 huellas digitales? Hey, como la película más alto por docena. ¡Hijo de mil! ¡Tanto así luego! Sí, man, o sea... ¡Oh, pobrecito! Ey, ey, tu abuelo tuvo 15 hijos, mi abuelo tuvo creo que 7, 8. O sea, vamos, pudiera ser... Bueno, igual, o sea, no sé... Man, buenísimo para eso. ¿Vos cuánto usarías? ¿3? ¿2? ¿2? ¿2? Tipo, voy... Bueno, tal vez cada vez o 4. Me pone vos producción. No voy a poner a vos, no voy a poner ni en Pepe. Ya el botón de producción va casi lleva cosas, mami. Sí. Sí. Ah, mira, y son, ojo, ese código es one time access. O sea, yo te digo, mira, pon el número 4, 5, 9, 10 y después eso ya se borra. Claro, eso también. Yo, claro, porque con una vez nomás tipo ya te roba todo. Es que lo que pasa es que tenés que pensar, de repente decís, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo una chica que viene a limpiar todos los días. Yo no quiero darle a ella mi llave, no quiero que duplique mi llave y no quiero que tenga el código para entrar a fin de semana, claro, que sea, ¿y claro. ¿Y cuánto puede entrar a robar? Le das un código único que le haces diario, le ves con camarita, lo que sea, que entró sola y ya sabes que no es ella, al menos la que está filtrando. Este está muy bueno. Lockly. Está muy bueno. Y ahí está justamente... Espera, $240. A ver, vamos a ver si es cierto. O sea, acá estamos en Amazon y está un poco más. Y sí. 289. $240, dijo, pero igual 289.
Y acá están todas las cerraduras que hay. Mira, tenemos esta también de 100. Mira, tenemos una de $80. Yo con esto, y decime si estoy yo el más loco, yo quiero irme por el más caro. Sí, sí, sí. O sea, yo también. Es cosa que decir. Sí, 89, made in China. Sí. No quiero escatimar mucho en lo que va a cuidar. Marca blanca. No pegaría. Mira, yo hace poco me compré un lente, o sea, un foco LED para mi Alexa, marca blanca. Y estábamos así en la pieza y de vez en cuando pierde conexión y empieza así a parpadear de la nada, o sea. Y tu pregunta, mira, tiene un power bank para cargarle la batería. Ese es este. Esto es lo que quiero saber, cómo funciona. Tipo, justamente esa parte que es importantísima, ¿verdad? ¿Cómo haces? Sí. Claramente tiene una forma manual esto, como para que también... Todos tienen que tener una forma manual, por si se queda sin batería. Ay, hija. Esto es horrible, ¿cómo ahí habla? Dice cómo está. Porque una computadora tipo la que está leyendo, obviamente. Sí, claramente. Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir nomás. Gadgets, ya sabemos que está por los $300 más o menos. Esto porque también vimos de otras marcas de así alta gama que están por los $300. Sí, todos están más o menos a ese precio. A ver, ¿qué es esto? Light Avo. 100 horas. Una linterna. Eso es horrible. Linterna. Pero mira lo que alumbra. Fuertísimas. Y mira, y es súper chica. Yeah, así. Y 100 horas. Ojo, acá en Paraguay que la luz se va cada vez que sopla viento. 10 puntos. Sí. Y cuando nos sopla también se va. Sí. Es increíble. Pero está bueno. Está bueno. El método de carga. Método de carga. ¿Será que es? Ahí está. USB-C. 100 días de batería. Una vez cargada y nunca más, tipo, va a volver a cargar. Acá, sobre todo, que no se usa tanto tampoco por aquí. Sí. Ay, mira, hay un cargador también. Sí. Está buenísimo. No sé si compraría igual. ¿Vos comprarías? No necesito. O sea, una linterna más. Yo no compraría. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo no sé si compraría. Está bueno que rote, como para que tengas, puta, sí. Si querés colocar acá o no. Hijo de mil, ¿Quién hace? Este es la publicidad. Este es el popular, así. Sí. ¿Alguna vez te tuviste que servir leche? Sí, que se y ya estaba así. Es más difícil de lo que crees. O sea, yo me recuerdo, hay un programa que decía, el exprimidor de limón era súper burla, sí. Tipo, pues los limones son peligrosos. Apretá y se tira por la cara. Mal. Sí. Esa onda es este. Tipo, nadie hace su valija así. Ya, y ya, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que armar una valija? ¿Por qué pusiste esta prueba en mi vida? Sí, nadie. Qué desgracia. Tiene que tener 5 años para hacer este. ¿Sabes qué? Porque hizo eso nomás, ya no quiero más comprar esto. Sí, esto vos pones y después le comes al vacío eso. ¿Viste? Y le pones y ahí es al vacío y achica todo. Eso está genial. Esto para la gente que viaja mucho, en serio, es así tipo, en serio, una respuesta a las oraciones, porque puedes cuadruplicar la cantidad de cosas que metes. Es increíble, es para sí. Que se tenga el agua. Y encima no llega a arrugar la ropa, no sé cómo hacen, pero no llega. Pero llega luego, pues te roban ya. Sí, pero su video nomás es un asco, ¿verdad? Sí. Pero... Siempre agarras eso, esta onda para guardar, está, en serio está muy buena. Es muy bueno para guardar frazadas acá en Paraguay. ¿Cómo se llama esto? También, sí. ¿Cómo se llama? 4D, algo así se llama. Quiero buscar también esto, porque quiero saber si el precio, porque siento que cuesta $100 cada uno. ¿Cómo era? ¿Luggage? Es de Indigo, no está en Amazon, ¿verdad? Y es $300, no, ese es cuánto, espera, ¿eso a cuánto quieren llegar? No. Esto es un prototipo. Ah, no existe todavía esto. Oye, este es. Sí, ese es. Dos. Por 30, $40. Por 40. 20 cada uno. El tema es que vos ya puedes, mira, comprar esto directamente en Amazon, así como habíamos visto, ¿verdad? Si vamos a ir acá y vamos a buscar. ¿Cómo es que se llama? Vacío. Vacuum. Vacuum, sí. Si vamos a buscar. Ups. Packing bags. Ahí está. Esa bolsa, por ejemplo, mira, $20. Mira esta. Este vale mucho más la pena. $28. Mira este. Viene 10 bolsas con su coso. $60 también. Y eso sí vale la pena. 10 por $60. Eso es 6 cada una. ¿Entendés? Sí. Este está bueno. Sí. Este está buenísimo. Buenísimo realmente porque ahí estamos hablando de un precio económico. Si es por lo que sea individual. ¿Y qué es lo que el otro va a tener que no es esto? El automatizado.
Fíjate que todos tienen esto. Sí. Y este viene automatizado, viene con ese... con ese botoncito ahí que estaban prendiendo. Está bueno, pero obviamente prefiero ir por lo económico. O sea, sí. ¿Para qué van a estar? No va a haber una diferencia real. Ahí está, plastic pollution. Es que la idea no es tirar esto, así que eso es medio como que... No, es lo que pensé. Yo no sé, sí que las otras son de desechables. Plástico, tampoco las otras son desechables. Y ahí se infla. Está bueno igual. O sea, en serio está muy bueno. Vamos a ver el siguiente. ¿Es que esto? It has already carved out its own unique niche. Instead of true relojes, claramente. Has a captivating feature. Horrible. Y eso nomás. Sí. Lo que pasa es que eso para los fanáticos de relojes, obviamente. Si te gustan mucho los relojes, rarísimos. Sí, pero no me. Such as this model with only 55 pieces available. O sea, está bastante interesante, así como un pedazo de ingeniería, tipo, mira qué buena la hora, acá te muestra tanto. Yo no sé si yo compraría. Y eso que a mí me gustan los relojes. A mí también me gustan usar mucho los relojes, me parece interesante. No, no más. Pero no. Ah, el hecho que le pongas a Robert. Por el precio que ha de tener esto. Vamos a ver. Woodwork. Woodwork. Busca poco. Woodwork. Woodwork Watch. Sí. Ahí está. Te apuesto que va a ser carísimo. Tienes que ya sale luego. Ahí está, no. $19. Ey. Sí, no, pero no es ese. Ey, pero son truchos, entonces. ¿Vale la pena? No, acá no. Acá no, acá no creo que esté. Online busca. No, busca ahí abajo, en donde estaba en la descripción. Ahí está. Woodwork Watch. TikTok nomás, no. TikTok otra vez te muestra. ¿Qué piensas de TikTok? No sé, si cuesta eso. Si googleas, capaz. Si cuesta $20. Ni en pedo va a estar $20. Este sí va a estar $300 mínimo. Si cuesta $20, lo compro. Mínimo. ¿El último producto? Esa bicicletita. A mí me hace lindo, bro. Una bicicleta eléctrica que puedes doblar. Sí. No funciona para mi barrio. Pero. Y bueno, para muchos más que tampoco. Pero mira. Yo vi que muchas personas acá en Paraguay ya, o sea, ya usan esto. ¿Sí? Sí. Ahí está, viste, puedes doblar. Lo bueno de eso para es guardar tu auto, claro. O sea, ahí está, justamente. Está bueno. Claramente está bueno. Te vas a Yuguazú, te vas para que la salud. Para andar, nomás, viste que no hace falta. Muchas veces uno cree que tener bici o algo significa simplemente tener que hacer ejercicio. Pero también puede ser para disfrutar por el paisaje, estar con nadie. Sí, andar, no sé, yo preferiría caminar, sinceramente. Claro, pues de repente. A mí me gusta mucho más caminar. Quiere ir un poquito más rápido. 20 millas, dice que sería, o sea, 40, no, 19. Sí, 19 millas por hora, eso serían... 35, 36 kilómetros. Sí, más o menos. Bien la velocidad. Estéticamente se ve muy lindo. A mí me gusta cómo se ve. Uh-huh. Mira, 24 kilogramos. Está bastante interesante, pero sabes que yo igual no... A mí no me llama mucho la atención. A mí me gusta. A mí me gusta. Manejar así. No sé cómo manejar así. Esas son tipo las cosas de la publicidad que nos cacha. Así tipo, ah, mira los pliques de esta chica. Y se va así, ah, ah. Y así tipo por la playa. Una en tu día máximo va a hacer eso. Y va a ser porque, ay, yo vi en el video y parecía re simpático. Y te digo, no, hey, nunca más. Yo compraría esto. Yo compraría y usaría. No en mi barrio, pero lo usaría.